¿Cuál es tu nombre, perdón? Iván Sánchez. Iván Sánchez. ¿A qué hora llegaste? Llegué aproximadamente a las 11, 11 y media, creo. 11. 11, 11 y media. ¿Por qué crees que se necesita la vacuna? La vacuna, pues, es necesaria más que nada porque es un proceso que nos da protección a todos. Obviamente las personas que están decidiendo no hacerlo tendrán sus motivos, se les respeta, pero considero que todos estamos pues vulnerables a esto y pues tenemos que vacunarnos, así seamos jóvenes, principalmente ahorita que ya nos tocó a nosotros. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué llegaste desde esa hora? Llegué temprano, pues, porque tengo que trabajar más tarde y atender el negocio, así que preferí ser de los primeros, no me importó hacer fila. Ok, ¿qué tanto trajiste? A ver, cuéntame. No, pues me traje una almohadita, una silla que ya presté porque no la estuve usando y un futón para recostarme un ratito. ¿Y te vas a ir a trabajar así en vivo? Pues... ¿O vas a descansar un rato? No, pues voy a ir a trabajar, sí. Lo más seguro es que me vaya a trabajar así en vivo. Ok. Así es. ¿Y pudiste descansar aquí? Sí. Sí, honestamente sí, luego de las personas que llegaron también temprano junto conmigo, pues luego ahí hicimos comunidad y nos estuvimos cuidando entre nosotros, porque estar aquí en la madrugada pues es factor de riesgo, ¿no? ¿Hubo vigilancia por parte del gobierno aquí o no? No, por parte de, si acaso, de la universidad y nada más pues coordinar un poquito, pero vigilancia no hubo. ¿Qué tal los ronquidos de los vecinos? No, nada, nomás como que decían el nombre de alguien, pero nada, no había, no hubo nada de eso. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, hablamos.